Miren, chicas, qué bonitos están todos estos, ve. Miren qué chulo los colores. Me encanta la combinación que tiene, miren. Con este color así. Está bien bonito. Me han llamado mucho la atención estos. Miren, también tienen todo el set. Ay, qué bonito. Como para hacerles una rifa para Navidad. Me gustaron para mis hermanas. Miren los cuchillos, qué bonitos. Están bien bellos. Miren, para abrir las latas también tienen el color rosita. Y miren, hasta tienen de estos que yo uso para poner en el zinc. Bien bonitos que están. Todo esto es nuevo aquí en esta tienda. Y esta tienda es la que está cerca de mi casa. Miren que estos también. Estos están a 99 centavos. Ay, qué bien están estos. Miren, también tienen estos. Estos son de la marca Oneida. Son bien buenos estos. A mí no me gustan estos porque siento que me rayan como el sartén. Por eso no uso. Miren esto. Esto está pero bello. Qué chulo está. Ay, miren. Qué bonito. Este sí es mi color. Qué bonito está. Estos valen $2.99. Está barato, miren. Por $2.99. Ay, se me hace que les voy a hacer un sorteo de estos. Ay, miren. Esto es nuevo. Ahora ya tienen tapetes también para la cocina. Pero es así de vino. Así no me gusta. Este está bien bonito. Como cuando invitas a alguien a comer. Miren qué bonita tabla. Qué bonita está. Ay, no, para hacer una manualidad se me hace tan bonita. Muy bonita. A mí me encanta venir a ver las cosas de la cocina. Miren estos qué bonitos. Y están bien baratos. Miren. $3.99. Y miren, tienen ese color que a mí me gusta. Ay, perdonen que no las había enfocado bien. Estos también de gallos, miren, $3.99. Estos están bien bonitos. Bien bonitos. Tienen muchas cosas bonitas. Han traído variedad de cosas. Miren, aquí están todos los vasos. Ahora vamos a ver para acá. A ver qué tienen de nuevo por acá. Bueno, ya todo esto es para el carro. Ahorita aproveché a hablarles porque no tienen música. Estos son para los carros. Miren, también ya tienen tapetes para la casa. Pero son pequeños. Uy, estos tapetes sí que no me gustan. Están muy peludos. Pero para gusto los colores, ¿verdad? Miren, estaba viendo el otro día estos forros para las sillas. Me llamaron muchísimo la atención. Miren qué bonitos están. Por solamente $7.99. Se me hace que me voy a comprar un organizador de estos. Pero para poner zapatos. Pero me lo voy a comprar en la Walmart. Como este, miren. Ese es para los zapatos en medio del closet. Porque como viene mi hermana, voy a tener que sacar pues todo eso de ahí. Y estoy pensando comprarme uno. Miren, este cuesta $7.99. Miren qué bonitas las loncheras. Esta está bien bonita. En la Walmart están a $2.50 ahorita. Ay, miren qué bonito está esto. Esto es nuevo. Miren. Ay, qué bonitos. Y miren, por solo $4.99. Qué bonito está. Ay, estos me gustaron. Para ponerle aquí arriba los de estos. Miren también en estos, qué bonitos. Qué bonitos. Todo esto es nuevo. Todo es nuevo. Miren las toallas, qué bonitas. Todo esto ya lo van a poner en rebaja. Miren, también tienen estas para el zinc. Todo lo van a poner en descuento. Hasta los manteles, miren. Ay, Dios mío, voy a enseñar estas, miren. De la mini, qué chula. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Feliz día, buenas tardes para todas ustedes. ¿Cómo se me han portado ustedes? Yo sé que ustedes se me han portado súper bien. Déjenlas, voy a acomodar. Hoy es día lunes, chicas. Yo he andado grabando, bendito Dios. Miren, yo estaba viendo el tiempo y supuestamente iba a estar lloviendo ahora todo el día, pero bendito Dios, hoy me ha hecho sol. Sale y entra el sol así por ratos, pero yo he aprovechado esos ratos, chicas, para grabarles. Ya les grabé el comedor, les grabé la entrada. Así es que muy pronto van a ver esos videos en el otro canal. También les he andado grabando videos de compras. Así es que también ya me falta un video nada más de compra que les tengo que grabar. Ahorita ya son las 2 de la tarde. Yo me voy a poner a hacer un caldito de pollo. Mi esposo ya vino a su lonche, no comió, dijo que no tenía hambre. Así que voy a hacer una sopita ahorita. Miren, tengo pollo entero, lo voy a partir muy bien. Le voy a poner lo voy a lavar ahorita con limón. Tengo ahí abierto porque andaba grabando cosas. Pero ya les terminé el comedor, gracias a Dios. Aquí tengo mis ajos. Voy a partir ahorita este pollo también. En lo que tengo, miren, en lo que tengo cocinando el pollo, yo voy a estar grabando allá las otras compras que les tengo. Mi olla grande, chicas, que tengo. En esta olla grande que yo tengo, aquí me gusta hacer lo que son caldos. Y como voy a hacer todo el pollo. Y miren, esta olla es de la marca de la Pioneer Woman, chicas. Estas ollas yo se las recomiendo. Miren, yo siempre hago caldos en ellas. Y miren mis sartenes. No se ponen nada de feo porque yo soy bien cuidadosa, chicas, para mis sartenes. Estos me gusta lavarlos con ajax, ponerles ajax abajo para que no les quede nada. Así que a mí me dura muchísimo. Igual lo que son las... Bueno, esta es la olla. Los sartenes son iguales. Ya me quiero comprar uno donde vienen dos. Ay, no saben que llegaron a la Walmart, llevaron una olla también de las que a mí me gustan, donde se cocina lento la comida. Y esas ollas a mí me favorecen muchísimo porque ustedes saben que yo siempre pues ando ocupada. Si yo quiero dejar cocinando una comida en lo que me voy a mi trabajo, de verdad que me queda muy bien. Miren el pollo. Ta 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 tan. Ay, Dios mío. No sé si han visto ustedes esos comerciales que se han sacado de los que se sacan del pavo. Ese lo sacan muchísimo para la temporada de Thanksgiving. Se saca muchísimo eso del pavo ahí bailando y todo. Ay, Dios mío. A mí me da una gracia. Digo yo, ¿cómo pueden sacarse tanta cosa, verdad? Mis chicas, gracias a todas. Porque en el otro canal les han gustado las decoraciones que les he compartido. Hasta las manualidades que les he compartido. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenidos a los nuevos a esta casita también. ¿A cuántas de ustedes les gusta el pescuezo, chicas? A mí me encanta. Bueno, a mí me encanta lo que son... el corazón sí no me lo como, pero a mí me encanta lo que es el pescuezo. Me gusta lo que es el ala. Todo lo que lleva muchísimo huesito, me encanta. De verdad, nomás que yo lo lavo todo muy bien. Miré lo que eran piedras ayer allí, pero en la tienda cuando fue a agarrar el pollo. Pero ya cuando voy a traer otra vez el pollo, ya no había ya. Y digo yo, wow, qué rápido se venden esas aquí. La verdad que a la gente le gusta mucho. No sé si los americanos se los comen o son... los latinos, como a mí también cuando yo estoy en Honduras, a mí me encanta lo que es la pata de la gallina. Me encanta comerme la pata de la gallina, chicas. Y la piedra. Eso me encanta lo que es la piedra. Y bueno, yo les digo que ya las dejo y yo sigo hablando, ¿verdad? Pero ahora sí, las dejo porque voy a partir este pollito. Ya estoy partiendo la pechuga. Todos partimos el pollo diferente, ¿verdad? Todos lo partimos bien diferente lo que es la para hacer comida. Miren, esta es una mitad de una pechuga. Yo voy a hacer todo el pollo porque aquí, chicas, ha estado frío, ha estado bien frío ya, ha estado lloviendo y supuestamente ahora a las 5 de la tarde aquí se va a esperar una gran tormenta que el día de ayer rompió récord dos ciudades de aquí en lluvia, porque tenía muchísimo tiempo que no llovía como llovió ayer. Todo el día, chicas, lloviendo, pero tormentón, aquel gran chubasco, como decimos nosotros, que era exagerado como estaban cayendo aquellas pero gototas que caían ayer. Y pues sí, ya hablé mucho. Ahora sí, las dejo, las veo al ratito. Bye. Vamos a hacer el arrocito aquí. Miren, todavía tengo allá abierto, así es que no le pongan atención a eso. Vamos a hacer el arroz. Esta es la ollita que yo siempre utilizo para mi arroz. Y este cucharón que es viejísimo, chicas, viejísimo. Este cucharón era de mi mamá. Yo no sé ni cuántos años tiene este cucharón, pero este es el único que utilizo para hacer el arroz. Mi mamá tiene uno que no tiene hoyitos y es viejísimo también, pero ella también lo utiliza para hacer su arroz. Siempre lo utiliza ella para su arroz. Las ollas que mi mamá usa son de la... no sé si, no me recuerdo muy bien. Creo que son las de la Princess House, que supuestamente son carísimas. Muy carísimas. Pero son... Mi mamá cuida también... Ella cuida muchos, chicas. Ella cuida mucho sus sartenes también. Miren, tengo mi aceite. Blanca, mi bella Blanca. Saludes, corazón, un beso. Ella me preguntó en el otro canal, en el canal de decoración, que si yo utilizaba todas las cosas que tengo aquí que uso para decorar. Yo le dije que sí, yo sí las utilizo, chicas. Miren, para que vean, aquí tengo mi aceite. Voy a poner aceite ahorita aquí en el sartén. Yo sí utilizo las cosas que pongo aquí en la cocina, chicas. La mayoría de cosas yo las utilizo. En este, miren, en este todavía no he puesto sal. Todavía no he puesto la sal. Esto sí está de adorno. Esto está bello. Esto lo venden en la Walmart. Todavía no he puesto sal. Pero sí, yo sí lo utilizo todo. Ya nomás le voy a poner ahorita un poquito de... Le voy a poner un pedacito de cebolla. Aunque yo pienso que no. Nomás lo voy a hacer así. No le voy a poner cebolla. Con que fría muy bien. Hay gente que también le pone ajo. Cuando hacen arroz le ponen ajo. Yo no le pongo ajo. Lo único que yo le sé poner cuando hago arroz es cebolla y el chile verde o el chile bell pepper, que en otros países no sé cómo le dicen, pero es el chile grande verde, que es el chile dulce, le decimos en Honduras. Ese me gusta también sofreírlo poquito en lo que yo estoy sofriendo el arroz. Y mucha gente, hay muchísima gente que le pone ajo. Yo de verdad que yo no le pongo ajo, chicas, no me gusta. Sí le pongo ajos, pero como a las sopas, a las carnes que hago, ahí sí le pongo ajo. Pero a lo demás no le pongo ajo. Miren, mis chicas, ese caldo, estaba probando ahorita el caldo. ¿Cuántas de ustedes lo prueban en el cucharón? Yo así soy, lo pruebo en el cucharón, el caldo. Está riquísimo el sabor. Es que este sazonador Goya, chicas, que trae cilantro, achiote y no sé qué más dice, está pero riquísimo ese sazonador.